La Universidad Nacional Autónoma de México ganó un amparo que le otorgó un juez federal al considerar como ilegal la decisión de un juez local que intentó frenar por tiempo indefinido el caso del supuesto plagio de tesis de licenciatura en Derecho de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juez cuarto de distrito en materia civil en la Ciudad de México, Eduardo Hernández, concedió el amparo a la máxima casa de estudios que refiere que las medidas resultaban violatorias a los derechos fundamentales de la UNAM, por lo que instruyó de dejarlas sin efecto y que se dicten otras donde se atienda lo que ha solicitado la defensa de la universidad. Esto ocurre luego de que en abril de este año la UNAM informó que fue notificada de las medidas cautelares con las que se le ordenaba abstenerse de continuar con el proceso. Entonces precisó que pese a que sería respetuosa de lo ordenado por la autoridad, usaría todos los recursos legales a su alcance para cumplir con lo que encomienda la Constitución y la Ley Orgánica Universitaria. Por su parte, la defensa legal de la ministra Esquivel puede impugnar el amparo otorgado a la máxima casa de estudios a través de un recurso de revisión ante un tribunal colegiado. Al respecto, la ministra respondió a través de un comunicado en el que precisa que continuará con las medidas cautelares civiles y la universidad no podrá emitir resolución alguna en su contra hasta que se decida en definitiva el juicio.